Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Estamos. Sean bienvenidos a esta clase de la semana 2. Me indican si tenemos audio e imagen. Antes de que le demos inicio a la clase de la semana 2, solicito amablemente que alguno de ustedes me indique si tenemos buen audio e imagen. ¿Estamos visibles en esta ocasión? Mucho gusto, Maybelline. Excelente. Agustín aquí me indica que todo está bien. Bueno, entonces vamos a darle inicio a esta clase. Nuevamente, en esta ocasión sean todos y todas bienvenidos. Tenemos acá el curso de granos básicos, código FE118, que es el que se está efectuando en esta ocasión. Semana 2, la segunda sesión que tenemos. Y desde luego el tema que está en esta ocasión, pues son las características de los granos básicos. Hablamos la semana pasada de sus inicios, de cómo se dio en cada uno de sus eventos según la línea de tiempo que analizamos, desde el paleolítico, neolítico, edad de los metales, hasta la fecha actual. Ahora nos vamos a ubicar específicamente en la morfología, fisiología y ecología de estos granos básicos que comúnmente están contemplados en las especies de las gramíneas o Poaceae. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Cuando ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna opinión, pues desde luego ahí me van indicando en el chat y vamos viendo también cada una de ellas. Como es común y es típico en cada clase, pues también tenemos un objetivo, que es el objetivo inmediato que se alcanza en este momento. Y nos indica que es identificar y enumerar las características morfológicas, fisiológicas y ecológicas de los granos básicos, que los hacen ecológicamente exitosos. Esto es algo muy esencial. Cuando hablamos de que lo hacen ecológicamente exitoso, significa que son plantas que se adaptan a todos los medios y las condiciones ambientales, como también a las exigencias. Sabemos que los cultivos pues tienen
un tipo de exigencia tanto en la cantidad de agua, la calidad del suelo y las condiciones ambientales. Aún así, bajo condiciones hostiles, bajo condiciones difíciles, estas plantas se adaptan. Definitivamente, eso los hace muy, muy extendidas y que se han extendido debido a muchas adaptaciones. Básicamente, estamos hablando de la adaptación. Y la adaptación es uno de los medios que tienen las plantas para que continúen con su ciclo y alcancen el objetivo final, que es una cosecha de alta calidad. Entonces, bajo estos lineamientos, tenemos el objetivo de la clase del día de hoy. Iniciando entonces con los contenidos, vamos a ver la morfología. Básicamente, ¿qué es eso? Nos indica que son las condiciones o la forma, la estructura de las características genotípicas de una planta, o sea, cómo la vemos físicamente, cuáles son sus características físicas, tamaño, color, algunos aspectos muy puntuales que se identifican. Entonces veamos esto y nos dice que los granos o semillas son similares específicamente en cada una de estas plantas. Granos básicos son bastantes, hay una amplia gama, una cantidad extensa en un listado. Pero en esta ocasión vamos a estar muy puntuales, específicamente en el maíz. En este caso tenemos aquí la planta que nos indica. Tenemos el maíz, como todos los conocemos, como sea maíz lin, es su nombre científico. Acá tenemos también el trigo, que es otra de las plantas. Y básicamente también tenemos el arroz. Todos estos cultivos que son granos básicos tienen muchas cosas en común, específicamente analizando la morfología de la semilla. Estamos hablando de la semilla. A continuación viene la planta en sí completa. Iniciamos con la semilla, ya que es la fuente de inicio del ciclo de cada planta. Entonces, estamos hablando que estas plantas tienen muchos aspectos en común y que cada una de ellas tiene sus aspectos también en la comercialización. ¿Qué tan efectivo es la dieta en la ingesta de los pueblos, de los países, de las naciones y a nivel nacional? Entonces, cada uno de estos se agrupan específicamente en dos subdivisiones. Una, que es la que hablamos hace un momento, que son todas estas que tenemos acá. Y las leguminosas, en este caso, cuando hablamos de leguminosas, pues todos conocemos que son las otras plantas que definitivamente son de hoja ancha. Entonces, todas estas tienen definitivamente sus funciones y sus características muy especiales. Si hablamos de los cereales, básicamente estamos hablando de la familia de las gramíneas. Esto que está acá nos lleva a esto, definitivamente, y que está contemplado en la dieta y en la alimentación de las familias, tanto guatemaltecas, tanto quetzaltecas a nivel nacional, como también ha sido fuente de alimento en distintos países y continentes. De hecho, es a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo fundamental de todo esto? Ah, bueno, entonces analizamos que la morfología, estamos hablando de que la semilla en sí tiene una doble función. Es semilla y es fruto al mismo tiempo. Esa combinación, esa fusión de estos elementos la vamos a conocer como una cariopsida. Esa cariopsida básicamente nos indica que tiene doble función y que está compuesto de diferentes elementos de cada uno de estas plantas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son estos componentes de cada una de estas semillas. Y estamos hablando específicamente del maíz, el trigo y el arroz. Básicamente estas son las plantas que tienen mucho en común y que tienen una morfología desde el punto de vista de la semilla muy, muy enlazados. Entonces, estos son cada uno de ellos y veamos algunos elementos más. Ahora entendemos y vemos acá la situación de las semillas. Estas semillas tienen elementos muy fundamentales. También la conocemos
como un elemento. El grano que tenemos acá también se conoce como semilla. Esta combinación de ambos es la famosa cariópside. Todas estas combinaciones nos dan como resultado este elemento. Pero estos elementos también están divididos en partes fundamentales, como lo son el salvado, el germen y endospermo. Cada uno de ellos tiene una función específica, que son los elementos que estamos consiguiendo en cada una de estas semillitas. Básicamente, iniciamos con el salvado. Entonces, el salvado básicamente nos indica, en términos muy comunes y muy sencillos, pues básicamente es lo que envuelve a la semilla, esa cáscara que envuelve a la semilla, ese tejido, esa piel, tiene múltiples funciones y en algunas ocasiones está compuesto de distintas capas. Acá tenemos el salvado en el maíz, tenemos acá el maíz y también el salvado lo conseguimos también acá en la semilla del trigo. Básicamente tienen dos cosas en común y lo hace muy semejante debido al tipo de especie. Además de esto, podemos decir que en este salvado conseguimos distintos elementos que son antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Básicamente son aceites que ayudan a combatir esas grasas negativas o contaminantes que consumimos en la ingesta o en la dieta de todos los días. Es aquello que limpia y elimina todo lo negativo. Las vitaminas B definitivamente tienen una alta función también en la vida y en la salud de los humanos. Y no, digamos, el zinc, que el zinc básicamente también funciona como un catalítico en el funcionamiento de las células. Básicamente también tenemos otro elemento que es muy conocido, el magnesio. Y estos elementos básicamente completan la dieta alimenticia para que las familias, las poblaciones y los humanos tengan una dieta de calidad y no tengamos esas deficiencias nutricionales que muchas veces ocasionan distintas dolencias o enfermedades. Estos datos son muy comunes en ambas semillas, en ambas plantas, pero también tenemos el siguiente elemento. El germen o embrión es un elemento que básicamente está constituido en el núcleo de la semilla. Esto lo tenemos acá. Está constituido acá en el núcleo de la semilla, donde se da la gestación de esa nueva planta, donde inicia la vida de la nueva planta cuando utilizamos estas semillas y las depositamos en el suelo. Vamos a tener entonces la emergencia de una nueva planta y acá las tenemos entonces. Es ese elemento que contiene también todo el ADN de cada una de las plantas, todo ese potencial genotípico que cada planta tiene, aquí está constituido. Además de eso, cuando lo analizamos desde distintos enfoques, también tiene lípidos. Y entendemos como lípidos que son todos aquellos elementos o aceites o grasas que básicamente son fundamentales en la dieta y que se obtienen también de modo comercial en cada una de estas semillas. La vitamina E, una fuente muy indispensable para que tengamos también una buena salud, así como también componentes de las vitaminas D, los fitoquímicos y antioxidantes. Los antioxidantes son fundamentales acá nuevamente, como también lo tenemos en el salvado. Son muy eficaces para que mantengamos una salud de calidad y que cuando hagamos la ingesta de estos tipos de cultivos, pues definitivamente vayamos obteniendo lo que necesitamos fisiológicamente en todas las actividades que ejecutamos en la vida. Además de esto, también tenemos el núcleo. Finalizamos entonces con el endospermo o el núcleo. Lo tenemos acá y lo vamos ubicando acá, en este caso, en cada una de las plantas. Acá lo que tenemos ubicado en la semilla.
de maíz y acá también tenemos el núcleo en cada una de estas, que es el endospermo, que está ubicado específicamente acá, en esta semilla. Estos elementos están constituidos en cada uno de ellos y que contiene bastantes elementos y bastantes vitaminas. Aquí hablamos de todas estas vitaminas, estos carbohidratos, estos lípidos y todo lo que se necesita. Básicamente, en las siguientes clases vamos a ver el funcionamiento de cada uno desde el punto de vista económico y cómo vamos a hacer ese proceso de cambio, de tecnificación de estas plantas para que sean lo más adaptables a su medio ambiente y rentables económicamente hablando para cada uno de los países que tienen estos cultivos como una fuente económica o las familias también que los necesitan para su alimentación y aquellos excedentes en un momento dado. Sabemos que la economía de los países y especialmente de Guatemala es muy complicada actualmente. Hablamos de un sueldo mínimo muy bajo y una canasta básica muy alta. El costo de la canasta básica no compensa el sueldo mínimo en la actualidad. Finalmente, también acá vemos cada uno de los componentes que habíamos mencionado hace un momento en distintas diapositivas, pero igual tenemos el salvado, que compensa cada uno de estas cubiertas que necesita la planta. El endospermo, básicamente, que es el núcleo. Y tenemos acá también el germen, que es cada uno de los elementos que necesita la planta para que tenga un nuevo ciclo y una nueva, un nuevo inicio en la vida de cada una de estas semillas. Finalmente, podemos hablar que estas semillas tienen sus etapas también de latencia. Cuando la semilla está en su estado latente, significa que no tiene las condiciones tanto ambientales de humedad, de temperatura, para que inicie la germinación de la nueva planta. Entonces queda un estado latente, es un estadio donde la planta está esperando las condiciones ideales. Además de esto, es bueno que conozcamos cuáles son las instituciones a nivel nacional, a nivel mundial, que se ocupan en el estudio de estas semillas y que van haciendo esa mejora genética, ese avance tecnológico. Entonces, comúnmente tenemos una institución que ha sido muy conocida desde hace mucho tiempo y que de algún modo ha hecho investigaciones fitogenéticas y que ha mejorado la calidad de las semillas. En este caso tenemos a CIMIT. ¿Y qué es CIMIT entonces? Dice que CIMIT es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y del Trigo. Esta es una gran institución de investigación y que se dedica al estudio de la mejora de las semillas de muchas condiciones. De hecho, han mejorado muchas clases de semillas que se han adaptado aún más a las condiciones hostiles, a las condiciones del cambio climático, a las condiciones complicadas de los tipos de suelo que están completamente erosionados y también a las condiciones de las sequías. Muchas condiciones actualmente se viven debido a las condiciones también del cambio climático. El cambio climático le está exigiendo no solamente a las plantas, sino que también a los humanos y a toda la fauna, a los animales que también viven en este planeta para que se vayan adaptando de un modo inmediato a las condiciones ambientales. Entonces, he aquí esta institución que está ubicada en el país de México. Esto está específicamente en México. Y que hace mucha investigación en beneficio específicamente de la mejora genética de las semillas y también con el objetivo de que vaya apaleando esas exigencias de alimentación en muchos países subdesarrollados que básicamente no alcanzan su población una dieta adecuada, una dieta digna para que convivan y tengan una vida más saludable. Entonces, acá CIMIT ha sido de mucho apoyo y básicamente es una fuente de investigación
que actualmente se mantiene vigente. También tenemos como siguiente componente la morfología, solo que ya no estamos hablando de la semilla en sí, sino que estamos hablando de la planta. Hace un momento veíamos la semilla del maíz, ahora vemos la planta como tal, y tiene distintos componentes. Básicamente, cómo está físicamente constituida la planta, que son sus características genotípicas, lo que deseamos. Iniciamos entonces diciendo que tiene un tipo de raíces fasciculadas. Cuando hablamos de fasciculadas, son aquellas que definitivamente están subdivididas y que tiene bastantes raíces que hacen un buen anclaje en el suelo. Eso le ayuda bastante a que tenga un buen anclaje en el suelo. Además del anclaje, también le ayuda a que obtenga mayor cantidad de agua y nutrientes que necesita la planta y que lo va obteniendo del suelo. Bastantes son las raicillas que se subdividen y que de algún modo cada una tiene una función específica y va captando en mayor cantidad todos los elementos que necesitan para su buen desarrollo. También, adicionalmente a esto, tenemos un tallo. El tallo, como todos ustedes conocen, hemos tenido contacto con las plantas de sea maíz lin, entonces sabemos que es una caña básicamente, es recta, no es amaqueada, tampoco es rastrera, es una planta que es, tiene la incidencia por la luz lumínica, entonces básicamente es una planta recta y no tiene ninguna ramificación más que las pequeñas lígulas, estas pequeñas uniones que tenemos acá, que definitivamente hacen que se una al tallo de la planta. Tamaños hay distintos. Sabemos que las plantas de maíz no son tan deseables cuando son muy altas debido a las condiciones ambientales. El viento y muchas cosas más facilitan que la planta de maíz en un momento dado tenga alguna complicación y posiblemente tenga un amacamiento, un amaqueo, que realmente no es positivo en este tipo de cultivo. Adicionalmente a esto también estamos hablando de las hojas. Continuamos con la hoja. La hoja es de tipo lanceolada. ¿Qué significa eso? Que tiene un diseño de lanza. Su arquitectura es como de lanza y finaliza con punta. Es delgada también. Entonces, es algo que la identifica. Además de que es delgada, tiene la capacidad de que las hojas capten toda la incidencia de la luz del sol y básicamente inicie todo el proceso de la fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis es la capacidad que tiene la planta de que ella misma haga su alimento y de algún modo todo esto lo traduce específicamente en azúcares, en biomasa, y que al final vamos a tener una cosecha muy buena. Definitivamente estamos hablando también que tienen unas pequeñas vellosidades, son afiladas, y en un momento dado tienen como que un filo en cada uno de los lados de la hoja, y que la hace un tanto delicado su manipulación. Finalmente nos vamos al fruto, que básicamente lo tenemos acá. Tiene una gran cantidad de granos, básicamente. Esto nos indica que tenemos acá el fruto ya en la etapa ya de vegetativa, reproductiva y la etapa ya de cosecha. Entonces, esto se da, pero a consecuencia de la inflorescencia masculina y aquella que también es la femenina. Todos conocemos ahí los elotes y sabemos que tienen unas pequeñas, algunos pequeños filamentos, llamémosle así. En este caso, este filamento se conoce como estilo y ese filamento es el aparato reproductor femenino. Y el penacho o la panoja que tenemos acá, básicamente es el masculino, el cual libera o expulsa una cantidad de polen y que en un momento dado va polinizando cada uno de los estilos. Cada estilo
es al final cada uno de los granos del elote o de la mazorca hasta que ésta quede completamente llena. En un momento dado, aquellos que han tenido el contacto y la dicha con estos cultivos, hemos visto de que en un momento dado hay algunos espacios vacíos. Eso significa que no hubo una muy buena polinización. Entonces, algo sucedió. Demasiado viento, hubo un agente que limitó la polinización efectiva. Son muchos los elementos que vamos a ir analizando más adelante. Finalmente, también hablamos de que este penacho o las flores es conocido como panícula, es el elemento masculino de la planta, también tiene su elemento femenino y definitivamente hace posible la autofecundación. Estas plantas son exitosas debido a que se autofecundan, comúnmente no necesitan del apoyo de algún vector o algún insecto que los ayude. Entonces, la autopolinización ha hecho que sean muy, muy efectivas en este ámbito. Finalmente, pues estamos viendo cada uno de los elementos. Podemos ver las espiguillas más a detalle. En esta ocasión solamente vamos a hacer lineamientos muy generales. Más adelante vamos a tener muchas más clases enfocadas específicamente a cada cultivo y en especial al maíz, que es una fuente de alimentación, una fuente económica y que es fundamental en la sociedad. Bueno, si hasta el momento no tenemos ninguna inquietud, continuamos con la clase. Acá voy viendo el chat y vamos analizando cada una de las opiniones que ustedes nos dan. Acá nos solicitan también las diapositivas. Desde luego que sí. Vamos a hacer un espacio al final de la clase donde yo les voy dando los lineamientos. Excelente, acá me indican que CIMIT está en México, magnífico, una de las universidades que también tiene mucho potencial es Chapingo, definitivamente tiene mucho enfoque en la investigación de cultivos y de la genética. Excelente, también cuando son muy altas se amaquean o simplemente también se dañan. Así es. Bueno, continuamos entonces. Después del análisis del cultivo del maíz, pues vamos con el siguiente tipo de grano que es de mucha demanda a nivel mundial y que también es fundamental en la dieta de todos la población y de la especie humana. Entonces acá tenemos el trigo, es una planta que también tiene sus bondades y básicamente, si nos damos cuenta, el tipo de raíz que tenemos acá es semejante también a la del maíz y dice que también es un tipo de raíz fasciculada. Fasciculada significa que tiene diferentes raicillas en cada una de ellas y la vemos acá. También tiene sus subdivisiones que en este caso le ayuda al anclaje y a la obtención de todos los alimentos que necesita la planta. El tallo, nuevamente, coincidimos con el tallo. Y también nos indica que es una caña. Obviamente, analizando un tallo de esta planta con el del maíz, va a haber un poquito de cambio en tamaño, pero en composición, en las características, viene siendo lo mismo. Siempre va a tener un tallo que tiene un espacio vacío comúnmente y que tiene algunos nudos. Básicamente, también en cada uno de los nudos sabemos que es el inicio de una nueva hoja. Y eso es lo que lo hace también muy común con el cultivo del maíz. Además de eso, también estamos hablando de que tiene una espiga. La espiga también está compuesta fundamentalmente de las semillas. Y en este caso, cada semillita también se autopoliniza. En este caso, tenemos acá cada uno de ellos. Estamos viendo acá la inflorescencia, sabemos que cada uno de estos también se va autopolinizando y tenemos las espigas que al final es el fruto de esta planta. También sabemos de que tiene hojas, hojas también que son muy delgadas, en un momento dado pueden ser hojas también tipo lanceoladas, muy semejantes al cultivo de maíz. Entonces, esto nos indica que todo lo que hemos comentado tiene mucha
semejanza en cada uno de los cultivos. Acá dice hojas, tienen algunos nudos y es lanceolada. Mucha semejanza con el cultivo de maíz. Finalmente, también nos pasamos a la siguiente planta que tiene mucha demanda a nivel mundial, no solamente por la ingesta y por los alimentos y los nutrientes que tiene, sino que también por su tipo de demanda económicamente hablando en cada una de las industrias donde tiene mucho campo. Definitivamente estamos acá también y veamos cada uno de estos aspectos. Iniciamos entonces y nos dice que también tiene un tipo de raíces fasciculadas, como la que vemos acá. En este caso nos indica que tiene dos clases, que son las seminales o temporales y las secundarias. En este caso nos centramos específicamente que también tiene raíces adventicias, tal como lo habíamos mencionado con los dos cultivos anteriores. También tenemos un tallo. El tallo también tiene un tipo de caña y básicamente tiene las hojas que salen de las lígulas, tal como lo vemos acá. El tamaño oscila, va cambiando de los 60 centímetros a 1,8 metros de altura. Básicamente, habría que ver cuáles son los tipos o las especies genéticamente hablando, que son las más altas y las más pequeñas, las ventajas que tiene cada una de ellas, tomando en cuenta la calidad del rendimiento de la cosecha. Finalmente tenemos la macoya. La macoya viene siendo las subdivisiones de cada uno de los tallos que están pegados al tallo principal, básicamente el tallo que queda acá en medio. Y las macoyas son estas segundas o las demás, los demás tallos que acompañan a esta planta. Definitivamente también tenemos las hojas, como lo habíamos mencionado hace un momento. Las hojas se ubican debajo de la panícula y en cada una de las distintos nudos de los tallos o de la macoya. Finalmente también tenemos la inflorescencia, que en este caso estamos hablando que es una espiguilla. Si hablamos de la espiguilla, estamos hablando también de un tipo de panícula. En este caso lo tenemos acá y efectivamente nos menciona que es una panícula o espiguilla, semejante a los dos cultivos que vimos hace un momento. Entonces la autopolinización es un efecto que ayuda demasiado a estos cultivos y que lo hace exitoso en cada una de sus plantas. Finalmente, pues tenemos la semilla. Como lo habíamos mencionado, la semilla tiene diferentes elementos que habíamos analizado. Tenemos la semilla acá. Finalmente, tenemos las bases fundamentales. Y tenemos los tres componentes que cada uno posee. Estos elementos, nuevamente, son comunes en cada uno de estos cultivos. Y esto es lo que lo hace muy comunes. Y siendo de la misma familia de las gramíneas o Poaceae, también tienen un éxito y una adaptación muy alta en cada uno de los ambientes. Nos pasamos en este momento a la fisiología. ¿Qué me indica la fisiología de la planta? Pues básicamente es cómo funciona cada uno de los componentes o las partes que componen a una planta. Eso es la fisiología. En la planta que tenemos en este momento, en este tipo de cultivo, pues tiene diferentes momentos que también son muy típicos y comunes con cada uno de los cultivos que mencionamos. Entonces, vamos a ver en este caso las fases de este cultivo. Finalmente nos dice que tiene un periodo vegetativo. ¿Qué significa eso de vegetativo? Comienza desde el momento en que establecemos la semilla hasta el encañado. Entonces, el encañado básicamente lo estamos ubicando en la etapa reproductiva. Estaríamos más o menos acá, donde estará dando inicio al encañado. El encañado básicamente significa que ya los tallos se hacen mucho más altos
y tienen el espacio vacío en medio, que es algo que les ayuda bastante para su metabolismo y para la adaptación en condiciones de sequías o condiciones de anegamiento cuando hay bastante o exceso de agua, y que esto hace posible que vayan adaptándose y viviendo en estas condiciones. A continuación tenemos el periodo de reproducción. Bueno, esta etapa básicamente inicia desde que la planta está en la etapa floral y finaliza en el inicio del llenado de la espiga. Estamos en ese momento donde el llenado de la espiga, aquellos que han tenido esa dicha de estar en campo, vamos a ver que ya la espiguita está llenando con una masa lechosa, con una masa pastosa. Entonces estamos en esta etapa. Y finalmente tenemos entonces el periodo de maduración, cuando la semilla pues ya está apto para la cosecha. Entonces tenemos esta etapa final, que la podemos conseguir hasta acá, es esta etapa donde ya tenemos completamente el llenado de las espigas o de penacho o la panoja, según el caso de cada una de las plantas. Cada una de estas fases tiene sus subdivisiones. En cada una de ellas está la germinación, el ahijamiento, que es la subdivisión o macollado, como le conocemos, el encañado, básicamente, el espigado, finalmente la etapa de cosecha. Entonces, cada uno de estos componentes van a ser muy semejantes con las demás plantas y las siguientes explicaciones. Finalmente, tenemos acá el cultivo del maíz, la fisiología, que está compuesto definitivamente de la fenología de la planta. Y la fenología, pues, son los distintos estadios y sus funciones en cada uno, cómo va cambiando, cómo va evolucionando este tipo de planta o de cultivo. Entonces, en cada una, acá tenemos la BE, que es el establecimiento de la semilla específicamente en el suelo, que es el establecimiento del cultivo. Tenemos la FE, que en este caso nos lleva a este concepto, que dice que el coleóptilo, básicamente, de la planta es aquella que emerge del suelo cuando ya ha pasado más o menos 5 días de que hemos establecido la semilla, que hemos establecido la siembra de este cultivo. Comúnmente esos días van cambiando, posiblemente ahí en el chat ustedes me vayan dando sus opiniones. Eso depende mucho de la especie, eso depende mucho de las condiciones ambientales, depende mucho del tipo de suelo. Quisiera que ustedes me anoten y me indiquen ahí si tienen alguna idea, conocimiento de las fechas en que la hoja emerge básicamente del suelo. Acá estamos leyendo algunos de las opiniones que ustedes nos indican. Sería bueno que también nos vayan comentando según sus vivencias, según lo que ustedes saben, si la media es de 5 días o se extiende un poco más. Dejen que les comente que en suelos y condiciones de temperaturas altas, la emergencia es mucho más inmediato, y en las condiciones mucho más templadas o bajas, pues definitivamente se extiende entonces el tiempo de la emergencia del coleóptilo, en este caso, al inicio del suelo. Si nos pasamos a la B1, entonces estaríamos hablando del siguiente concepto, que inicia entonces la germinación, la reproducción de la hoja. Una hoja inicial que sale del cuello o del tallo, cuello en este caso, pero sería lo más lógico, del tallo de la planta. Finalmente estamos en la etapa 1, donde ya la planta definitivamente está
ensayando e iniciando con la fotosíntesis, teniendo ya la hoja, entonces definitivamente la planta obtiene sus alimentos de la luz del sol, del agua y del CO2, que son elementos muy fundamentales en la fotosíntesis. Finalmente, esta imagen nos lleva a la B7. Básicamente tendrían que pasar estadios en la B2, que es la segunda hoja, y sucesivamente hasta la BN, que es la enésima hoja que vamos consiguiendo. Eso básicamente estaríamos hablando de los días 16 y 17. Tendrían que haber pasado de 16 a 17 días bajo condiciones ideales, bajo un manejo agronómico bien establecido, con fechas y días para que este cultivo dé su máximo potencial. Porque no podemos pedir que al día 16 o 17 tengamos tal cantidad de hojas si este cultivo no se le ha dado el seguimiento, el acompañamiento, los cuidados indispensables que necesita. Finalmente tenemos también la etapa B7, que es la etapa vegetativa, de B, de vegetativa. En este caso, entonces, tenemos que es completamente visible la última rama de la panícula. Entonces, acá nos lleva específicamente al día 55. En el día 55, entonces, ya tenemos visible la panícula, el penacho, o en este caso, el aparato reproductor masculino, que contiene todo el polen, que en un momento dado va haciendo su efecto en la polinización. Nos pasamos entonces a la F1 que tenemos acá. Son visibles los estigmas. Entonces, esto sucede en el día 59. Acá tenemos los estigmas. ¿En dónde ubicaríamos los estigmas entonces? Básicamente en donde ya tenemos el inicio de la formación de un elote y donde está giloteando comúnmente, como le decimos, porque solamente tiene componentes muy, muy sencillos que no ha llenado todavía la semilla. Finalmente nos pasamos a su última etapa. En este caso sería la R6. En este caso han pasado 112 días cuando la planta ha alcanzado su madurez fisiológica. Esto básicamente es un indicador de que ya tenemos listo el momento de la cosecha. Obviamente el ciclo del cultivo de la del maíz o la fenología del cultivo del maíz, en este ejemplo finaliza a los 112 días. Eso significa que es un tipo de semilla muy precoz, estamos hablando de 4 meses. En el occidente comúnmente esto se extiende hasta los 6, 7, 8 meses, entonces vamos a ver esos detalles más a fondo cuando nos toque este tipo de cultivo como una explicación más a fondo de la clase. Si no tenemos ninguna duda, ninguna inquietud hasta el momento, pues continuamos con la clase. Veamos acá en el chat. Excelente. Rudy en este momento nos indica de que puede ser de un estimado de 5 a 8 días, tomando en cuenta las condiciones de humedad y el suelo. Conceptos más técnicos y enfocado a lo que estamos viendo en este momento. Magnífico, estamos muy bien. Luego vemos también la fenología local de la planta del arroz. Este es otro tipo de grano básico que también es muy fundamental, muy apetecido en la dieta, en la ingesta de los humanos, como también es un complemento en la dieta de los animales. Bueno, entonces tenemos la fenología y vamos a hacerlo un poquito más sintetizado y vemos que también cumple con su fase vegetativa. Tenemos igual la fase reproductiva y también la fase de maduración. Cada una tiene sus subdivisiones que son muy fundamentales para que vayamos entendiendo y conociendo a fondo este tipo de cultivo. Finalmente tenemos la ecología. Ya hablamos de la morfología, de la fisiología, entonces nos quedamos con la ecología. Y básicamente la ecología nos indica que es la adaptabilidad que tienen estos cultivos, estas semillas, a las condiciones ambientales. Entendamos eso como la calidad del suelo, el tipo de clima,
la incidencia de la luz del sol, la facilidad de dotación de agua y muchos aspectos más, todo lo que incluye la ecología netamente desde el punto de vista botánico. Entonces vamos a analizar esto, que estas plantas están colonizando distintos tipos de hábitats, desde el agua dulce, agua salada y las distintas elevaciones que se dan a nivel del planeta. Estamos hablando de que estas plantas pueden adaptarse desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.500 más o menos. Hay una gran cantidad de elementos que realmente pueden hacer eco en estas situaciones. Entonces vamos a ver acá, solo quiero corregir ese 3.500 para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, básicamente es amplio. También dice que han estado colonizando distintos biomas y que la espiguilla en un momento dado también ayuda a la polinización de las plantas. Esto significa que no necesitan de un agente o un vector que ayude en la polinización, como sucede en muchas plantas más. Y definitivamente también tienen una apomixis. Esto significa que tienen la facilidad de la autofecundación. Eso ayuda demasiado que estos cultivos alcancen condiciones muy exitosas en el medio ambiente. Vamos a ver unos aspectos muy puntuales en este momento. También tenemos acá que el tipo de fotosíntesis específicamente está ubicado en esto. Cuando hablamos de este tipo de fotosíntesis, tenemos que la planta C3 es una planta eficiente moderadamente hablando, pero que también tenemos otras plantas que son mucho más efectivas. Estamos analizando acá la situación y estamos viendo cómo van avanzando cada una de ellas. Estoy viendo acá que el grano, pues, está la diapositiva acá colocada, pero veo de que es otra la que tenemos en pantalla. Vamos a ver qué sucede en este momento, ya casi finalizando la clase. De algún modo, tenemos estos elementos. Bueno, estamos en este caso acá analizando estos temas y definitivamente estamos dándole la explicación de la ecología. También en la ecología estas plantas tienen algunas asociaciones con hongos. Tenemos la ecología que también tiene asociaciones con bacterias específicamente. Y finalmente también en la ecología tiene otro tipo de asociaciones y que hace posible que estas plantas sean exitosas a nivel mundial. Con esto entonces vamos finalizando la clase. Les dejo aquí unos cuestionamientos para que ustedes vayan conociendo y vayan analizando lo que está sucediendo, para que ustedes ahonden estos temas y estos contenidos. Sabemos que es muy amplio cada uno de estos temas y les pido muy especialmente que vayan investigando. Ha sido un gusto para que ustedes me obtengan básicamente las diapositivas, pues necesito de que también me vayan escribiendo al número de teléfono que es el siguiente. De este modo, les facilite las diapositivas. Voy a suplicar muy especialmente a un estudiante que sea el responsable y que me envíe sus datos. Él va a ser el canal de comunicación específicamente con cada uno de ustedes para que tengamos entonces la capacidad y la habilidad de tener todos estos documentos específicamente en donde ustedes lo necesitan y hagan entonces uso eficiente. Sabemos que después de la semana 6 tenemos la evaluación
y les suplico bastante de que ustedes vayan analizando y conociendo estos temas. Es un gusto, bendiciones, que Dios quede con ustedes, sigan adelante y éxitos en todo lo que hagan. Se los voy a transmitir por el chat. O el número básicamente es el 4126-1592. Ese es el que está al uso de ustedes como estudiantes. Y que vayan dando sus opiniones y solicitando lo que ustedes necesitan. Excelente, muy amables. Veo aquí algunos datos. Vamos a hacer la consulta de todo esto. Ha sido un gusto, bendiciones y éxitos en todo.